Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo está? Bien, bien. Con calor. Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes, Walberto, ¿cómo estamos? Hey, yo he estado estos días bien callado, Walberto, ¿qué lo han No, regañado? era que... No, es que mi computadora, por alguna razón, cuando pongo la cámara y comparte usted y ahí comparto yo, se traba por alguna razón. Es cierto, sí, a mí Entonces, me ha pasado también. entonces apago la cámara para irlo siguiendo ahí, pero estoy tan concentrado en siguiéndolo que ya no logro hablar. Yo digo, Pero un gusto quizás, saludarle. gracias igualmente, Walberto. Yo dije, quizás me lo han regañado, que ya no se aparece por ahí. No, 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 aquí estamos activos, profe. Qué bueno, qué bueno. Pero está bien, todo bien, Walberto. Excelentemente bien, Me alegra. excelentemente bien. Me alegra, aquí solo con calor que está haciendo, pero exagerado. Sí, acá en la oficina es bien raro, como encerrado solo el aire acondicionado hasta que Sí. salimos nada más. Sí, ahí donde se sienten, pero Sí, no sí. les toca salir a mediodía o si sí salen. No, no, No. no, no. Pues sí hay almuerzo, pero es difícil que salgamos. Sí. Ajá. Sí, porque si no es Yo creo cuando que más Johanna. problema tienen por entrar en ese cambio de clima brusco, ¿no? Ajá, sí. Pero por eso creo que no nos enfermamos. Le iba a decir que yo creo que Joana es familiar mío, porque tenemos el mismo apellido. Ah, de verdad. Sí, Son no, yo pienso. primos lejanos, ¿verdad, Yo creo, sí. Joana? Sí, de repente, pues sí, uno no sabe los papás, ¿verdad? ¿Qué es Cabal, lo que hicieron? cabal. Está bien. Como nosotros no estábamos enterados de nada, dice. Saber, ¿va? Sí, yo siempre que veo un apellido similar al mío me alegro, digo, familiar debe de ser, digo. Está bien. Bueno, ahí les acabo de mandar ahorita un archivo. Vamos a ver si lo trabajamos. Y con esto vamos a ver si también vamos haciendo lo de algunas cosas que estaban pendientes. Como me dejaron tareas, ahí voy con la primera, la de Joana. Joana, la única forma, bueno, averigüé algo. La única forma es como yo se lo mencionaba para nosotros. Que usted lo convierta en un PDF y decirlo copie y pegue, pero no como una importación. Es la única forma que se puede hacer. Y para quienes pueden hacer, que si usted lo logró ver en algún momento y le dijeron que podía hacer la importación, ahí tiene que cumplir el requisito, por lo menos tiene que tener un Windows 11, Windows 10, pero es una versión específica. Y tiene que tener instalado un complemento para poder hacer eso y llamarlo desde una imagen, pero con la salvedad que esa imagen, o sea, debe de ser como que estuviera viendo, vaya usted, esta pantalla y esa fuera la captura de pantalla que hiciera y quedara como imagen, que no fuera que metiera otros imágenes, pues, que dibujos y cosas así, sino que tendría que ser algo como esto, que viene siendo parecido a hacerlo en donde usted lo guarda como PDF y después solo copia, pero tiene que seleccionar, copiar, pegar, no como una importación. Para la importación como tal, sí tiene que ser 11 superior de Windows y tener una, o 10, pero tiene que tener una aplicación, debe tener una aplicación que no recuerdo cómo se llama. Entonces, tal vez por ahí andaba la cuestión suya. Vamos a ver si Sí, vamos fíjese, yo le a... hablaba específicamente de una tabla en Excel que alguien haya hecho, por ejemplo, que me dicen, mira, necesito revisar tal precio, pero me es más fácil si me mandan el Excel y ahí solo le aplico una fórmula o algo Claro, así, ¿verdad? Pues claro. vienen y me mandan imágenes. Entonces, yo le consultaba porque yo veía su menú igual al mío, donde dice allí, usted está en datos.
Dice obtener datos, dice de texto, de la web, de una Ajá. tabla o ranking. De Entonces, hecho. cuando yo intenté hacer eso, no podía en mi compu y de la compu de mi esposo, sí. Es Sí me salía que podía porque de obtener aquí datos es de de una donde imagen. dice de otras fuentes, de aquí es de donde sale. Correcto. Ahí es Ajá. donde aparece. Allí tenía una opción Una de una opción, imagen. sí, pero tiene que ser con bajo esas características que le dije. O sea, nosotros los mortales no tenemos eso, no llegamos ahí. Y la de mi esposo sí, y yo decía, la compu de él es más viejita, ¿ya? Pero lo pude hacer en la de él y no en la mía, Ajá, pero es sí por me la misma. dejaba desde una imagen. Pero justo así, ¿verdad? Un cuadro cabal. Sí, era un Imagínate un cuadro. cuadro como tal, sí. Sí, en ese caso sí lo puede ser. Y si no, le digo, o sea, es a más no haber, que es, pida lo que se lo manden en PDF y después del PDF usted selecciona, pero tiene que ser cuadro cabal, así como estamos viendo. Sí, le va a llevar más trabajo, ¿verdad? Porque ahí tiene que ser de copiar, seleccionar, copiar, pegar. Pero a partir de cero o hacerlo de cero, o sea, ya es una diferencia. Ya algo le ayuda, pues. ¿Va? Okay, gracias. Ok, bueno, vamos a ver. Bueno, ya solo nos queda, ¿qué? Hoy, pasado y ya el jueves terminamos. Así es que vamos a terminar ahora con lo que es. Vamos a hacer varias cosas aquí. Así que este archivo, como tal, traten ustedes de irlo haciendo igual para que, porque este nos va a servir para hoy, para mañana y vamos a ver para lo que nos quede para el día jueves. Aunque el jueves se va a hacer un poquito más corto la sesión por lo de la encuesta que hay que llenar y todo eso. Entonces, para ver de irlo haciendo paso a paso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ya lo tienen ustedes ahí. He tratado de ver de conseguir un cuadro que más o menos tenga varias cosas con las que podamos trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar ahora a trabajar con solamente poniendo datos, tablas dinámicas. No vamos hasta mañana vamos a entrar a los gráficos, pero vamos a ver de trabajarlos acá para que esos mismos nos puedan servir con nosotros para ya como los gráficos como tal. Bueno, vamos a empezar con lo de las tablas. Vamos a tratar acá de obtener lo siguiente. Pongámosle aquí, obtener, vamos a ponerle aquí qué es lo que queremos esperar obtener con esto. Primero, vamos a hacer quizás un facilito, uno total de sueldos por departamento. Es lo primero que vamos a ver acá y después vamos a ir agregando otras cosas más. Todo esto lo vamos a ir trabajando en una tabla, una hoja diferente. Pongamos de una sola vez promedio de sueldos por sucursal. No, ok. Vamos a empezar con esto. Entonces, ya teniendo esto acá, nos vamos a posicionar ahí en la tabla que tenemos. Ah, convirtamos esto a tabla de una sola vez. Le quitamos los filtros y ahí tenemos. Ya saben, si no nos gusta, si no le gusta cómo lo tenemos ahí, aplicamos otro formato. Vamos a ver uno menos gigante. Ok, ya tenemos ahí la tabla formada, ya no, ya dejó de ser un cuadro de datos y ya lo tenemos como una tabla de datos, no como tabla dinámica, ¿verdad? Sino que como tabla de datos. Entonces vamos a hacer la primera, vamos a irnos a insertar, nos vamos a tabla dinámica, le vamos a decir que una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Ok, vean que las hojas las va a estar pasando a la izquierda, ahí donde las va alojando. Vamos a ponerle ahí está, lo vamos a dejar siempre el mismo, solo que pasémoslo a la derecha de la hoja que se llama tablas dinámicas. Pasémoslo ahí a la derecha. Y así la vamos a ir manteniendo hoja 1, hoja 2, así como vayan saliendo. ¿Qué es lo que dijimos que vamos a aplicar a esta?
total de sueldo por departamento, ¿ok? Entonces nos vamos acá, sueldo, y ahí nos estoy diciendo total de sueldo por departamento. Entonces el sueldo es el que vamos a traer acá al cuadrante de valores y el departamento que lo vamos a tener que arrastrar para las filas. Y ahí tenemos eso. Y debería de darnos este valor a todos, los 69.502. Veamos si vamos igualitos ahí. Como ya habíamos dicho, este no va a ponernos, por defecto no pone los formatos, entonces vamos a irnos acá. Hagámoslo de esta primera forma. Venimos acá a la sumatoria de valores, aquí en la parte inferior, damos clic, configuración de campo de valor, y luego nos vamos a venir donde dice formato de número. En formato de número buscamos contabilidad. Y le damos a aceptar y ya debería de aparecernos eso allí. Hoy sí, ya nos aparece con el formato de contabilidad los 69.502, que en teoría debería de tener el igual valor para todos. Todos deberíamos de tener el mismo valor. Eso no me van confirmando. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, Jaime, ¿cómo va usted? ¿Logró solucionarlo de su equipo? No, profe, ahorita todavía No ha no he podido. hecho, no he podido todavía eso, pero estoy trabajando ahorita con lo que Va. puedo aquí ahorita. Va. Ok. Voy a ver si más tarde me tomo el tiempo para ver si lo puedo actualizar y poder estar al día. Ok, pero usted el problema que tiene es del sistema operativo o del aplicativo. Yo creo que el operativo. Ya. El 10 tiene. Hola. El 10. El Windows 10. No tengo el 16, parece que le dije la vez, espéreme, le No, digo. el Windows. No el Office, el Windows. Sí, el Windows 10 es. Ah, ok. Ok, va. Vamos, pues entonces Hola, veamos ahí, aquí. Ahí a ver. lo que pueda ir haciendo y si tiene algún problema ahí me avisa. Ok, Vale, gracias. vamos a ir poniéndole una sola vez a este. Como hoy vamos a personalizar también las tablas, entonces nos vamos a diseño y personalicemos cada una de estas tablas, las que vayamos haciendo, solo para poner ahí una personalización propia para cada una de las tablas y que no quede así como normalmente aparece ya por defecto. Y ahí tenemos ya la primera. ¿Ok? Vale, lo vamos a ir haciendo hoja por hoja. Vamos con la segunda. Nos pide acá el promedio de sueldos por sucursal, ¿ok? Vamos a abrir entonces una nueva. Igual nos vamos a posicionar acá, insertar en tabla dinámica y nueva hoja también. Y de una sola vez pasémosla aquí a la derecha, que va a quedar como hoja 2. Promedio, ¿verdad? Promedio de sueldos por sucursal. Entonces vamos a ver sueldos, lo vamos a pasar a la sumatoria de valores y sucursal la vamos a pasar a las filas. Y esto es lo que deberíamos de tener. Vean que solo estamos trabajando ahorita con dos cuadrantes nada más, el de filas y el de valores, que es con el que estamos comenzando. Ya lo aplicamos de la primera forma, el formato, vámonos de la segunda manera, nos posicionamos acá sobre esto, menú contextual. Nos vamos, aquí tenemos otra opción B de opciones, configuración de campo de valor. Aquí nos venimos donde dice formato de número, le damos contabilidad y después le damos aceptar, aceptar y ahí tiene que quedar. Nos va a dar el mismo valor porque es una suma, ¿verdad? Pero como no es suma la que nos están pidiendo, sino que promedio, entonces nos venimos a la sumatoria de valores, también lo podemos hacer desde acá. Vamos a ir ahí alternando las maneras de cómo poder hacerlo. Configuración de campo de valor y le vamos a decir que acá queremos un promedio y le damos a aceptar. Y nuestro promedio debería de ser este, de 479.32. Y luego solo vamos a ponerle un estilo diferente. No es el mismo. Ahí está. Vaya, llevamos dos tablas ahorita. Y lo que podemos hacer de una sola vez aquí es hacer esto. Mire, para que ya de una sola vez nos quede. Sueldo por departamento. Pongámosle aquí, ¿ve? Sueldos por departamento.
Es el primero que estamos haciendo. El otro que hicimos, que es la que acabamos de estar ahí aplicando, promedio por sucursales. Promedio sueldo, vamos a poner promedio sueldo por sucursales. Vale, ya son dos los que llevamos ahí. Está la primera, que es el sueldo por departamento. La otra, el promedio de sueldo por sucursales. Vamos a una tercera hoja. Vamos a ver qué ponemos acá. Cargos totales. Ok, en este caso queremos saber cuántos son los cargos que hay. ¿Qué es esto que está aquí? No me canso de decirlo, ¿verdad? Aquí nosotros estamos haciéndolo con pocos valores, ¿verdad? La idea es para que podamos entender bien cómo que se va formando todo eso. Pero ya en la realidad podría ser otro, ¿verdad? Que usted no sean esto, sino que tenga mucho más valores que esto. Pero ahorita digamos que queremos tener cargos, saber cuántos cargos hay dentro de esta, dentro de toda esta tabla de información. Entonces, otra vez, vamos a insertar tabla dinámica, nueva hoja, la pasamos por acá. Y esta le vamos a poner ahí cuántos son los cargos totales. Vale. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo buscamos los cargos para saber cuántos son los cargos totales que hay? Lo vamos a poner aquí cantidad de cargos. Vale, ahí tenemos ya cantidad de cargos. Ahora vamos a ver. Nos vamos a poner aquí en valores. Porque es lo único que necesitamos saber. ¿Cuántos cargos hay en total? Y ahí nos está dando que son 150 cargos lo que hay. Pero esto, fíjense bien, esta cantidad de cargos que tenemos son en total todas estas que aparecen, ¿verdad? Todos los que están ahí. Ahora, si queremos como desglosar eso y ver qué es lo que hay, vamos a ver cuál es el otro campo que podría servirnos para hacer eso. Entonces, veamos, podríamos poner acá, si es sucursal, lo ponemos en las filas y ahí sí, ya nos va a decir los cargos que hay por cada uno de las sucursales que tenemos. Nos falta todavía otro más, digamos por departamento. Entonces ponemos departamentos acá en las columnas y ahí vamos llenando la información. Ya no tenemos nada más solamente los cargos como tal que teníamos al principio, sino que acá ya lo hemos desglosado y lo vamos teniendo por sucursal y también por departamento. Ahí es cuestión de cómo ustedes lo vayan manejando. Si fuera solo así, este es el total. El total de cargos que tenemos, ¿no? Y ya luego venimos y ya cambiamos. Queremos ponerlo solo por saber los departamentos, cuántos cargos por departamentos hay. Entonces ahí nos devuelve ese valor, ¿no? Porque ahí tenemos que indicarle bien eso para que la tabla dinámica me pueda devolver el valor que ando buscando y no lo deje así de forma general. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿a este le aplicaríamos algún tipo de formato a estos valores? No, ¿verdad? No, porque ese es un recuento no, general. Que lleva. Ajá. Ese es un recuento que lleva. Aquí no lleva ningún tipo de tipo de moneda, ni no es cuestión monetaria la que estamos buscando acá, sino que es nada más saber la cantidad que se lleva. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los 150, como les dije. Ahí dependiendo de cuáles son los campos que usted quiera manejar. ¿Los quiere totalizar? ¿Quiere nada más saber la cantidad de cargos así en general? Solamente deja eso ahí. Pero si lo quiere por departamento, entonces lo busca acá. Y si le quiere también aplicar la sucursal, y ahí le desglosa mejor. ¿Cuántos cargos? Tanto por departamento y por sucursal. Y ahí tenemos eso. Vale, ya llevamos tres, ¿verdad?
Bueno, ah, pero este lo vamos a dejar así. Cantidad de cargos nada más. Y vamos a hacer el otro. Y sí, en este lo vamos a poner. Cargos por de departamento. Porque para que quede ese solito, ese cargo por departamento. Entonces vamos a ver nuevamente aquí, vamos a hacer una nueva. Y ahí tenemos, la pasamos para acá. Vamos a copiar esto. Y le decimos que lo queremos acá por departamento. Ok. Entonces, nuevamente, aquí cargos ese, como ese es el valor que andamos buscando, ese sí siempre tiene que estar ahí en el cuadrante de valores. Y departamento, lo pasamos para fila. Y ahí tenemos, hoy sí, ya tenemos específicamente cuántos cargos son los que están o se mantienen cada uno de los departamentos, haciendo al final el total de los 150, que ya anteriormente lo habíamos hecho, que está en la hoja anterior. Ya tenemos esa otra acá. Vamos, la otra forma, este no lleva todavía un formato, ¿verdad? De monetario, así es que ese ahí lo dejamos, así como está, porque no le vamos a cambiar nada. Y a los otros que vienen, sí, le vamos a ir poniendo algo diferente. Ok. Vamos ahora con otro. Vamos a ponerle cantidad de ventas realizadas por departamento. Cantidad de ventas realizadas por departamento. Vaya, necesito que esa me la hagan ustedes. Y voy a poner otra también acá que sea por sucursales. Son ventas, vean, estas son ventas. Las anteriores que habíamos puesto eran de sueldos. Estas son ventas. Ven ahí, porfa, hagan esas dos que están acá. Cantidad de ventas realizadas por departamento y la otra que sea de ventas realizadas por sucursales. Y mándenme la captura de una sola vez, porfa, para verlo. Ahí les dejo una más, miren, ve. Ahí está, productos por sucursales. Vamos a ver cuáles son las que hicimos de estas. Hicimos ya esta, creo.
Faltan estos tres. Okay, esa es suma, sí, ¿verdad? Sí, ya lo vi ahí, es la suma. El total es 267.837. Ok, vaya, vean, este es el que le da a Joana. Véanme los demás si les da el mismo valor. Alan, ahí está el de por departamento. Sí, es el mismo, ¿verdad, Alan? 26.780. Sí. Pero ¿por qué me... pero no sale igual? Porque el total general. Ah, sí. Lo que pasa es que como no le he puesto el formato, ¿verdad? Pero es que lo veía. Ahí se me había perdido un número que no veía. Pero sí, ahí está. Ahí está, ajá. Miren los demás si lo salen. Aquí no los deja a ustedes mandar a la captura de la imagen. Porque ese solo lo han copiado pegado, ¿verdad? No pueden hacer captura de imagen. No, no me deja pegar la profe, eso intenté hacer, pero no No deja. deja. Mire, ¿me puede repetir cómo hacer el cambio de formato? Digamos, si lo tengo en general a contabilidad, porque lo estoy haciendo, pero voy uno por uno. Si tuviese una tabla Uno de por 1.000 uno, campos. Joana, uno por uno está Ajá. haciendo. No, espérame. Espérame ahorita. Gualberto, estoy viendo ahí que le aparece un campo en blanco. ¿Por qué? No, no debería de aparecerle eso. Sí, fíjese, eso me estaba dando cuenta. Sí, no sé por qué. Y eso solo a usted le aparece. Vaya, Joana, vamos a ver. Aplicamos, digamos de este que está acá. El de sueldo por, ¿cómo se llama? Por sucursales. Usted estaba haciendo, cuando me decía uno por uno, no quiere decir que se ponía acá y le daba contabilidad, después a este. No lo iba haciendo así, ¿verdad? No, me No. posiciono sobre la celda, menú conceptual y me voy a formato. Ah, ok. Pero obviamente no lo puedo arrastrar, pero termino siendo uno por uno. Ya, ok, vaya. La primera forma es esta, mire. Veamos, se va usted a... Voy a hacer rapidito aquí otra. Aquí mismo lo voy a hacer. Vamos a poner acá toda dinámica. Le vamos a decir que aquí mismo. Para no movernos más. Ok, entonces, digamos, tenemos esto aquí. Y vamos a poner que son las ventas. Y vamos a poner los departamentos. Y vamos a poner también por sucursales. Vaya, tenemos eso ahí. Entonces, aquí para aplicarlo, la primera. Tenemos que estar dentro de la tabla, ¿verdad? Suma de ventas. Configuración de campo de valor, nos vamos a formato de número, contabilidad y ahí aceptamos.
aceptamos, ya se aplicó para todo. Una. Otra, siempre dentro de la tabla, menú contextual, nos vamos a opciones de configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, aceptar, aceptar, y ahí están todos. La otra, menú contextual, nos vamos acá, que esta es la más fácil, quizás formato de número, y aquí se pone en contabilidad, aceptar, y ahí se van todas. En las tres maneras como le puede aplicar. Creo que esta es la más fácil. Aquí, desde el menú contextual y se va a formato de número. Y ahí le aparece ya la pestaña del formato de celda. Ahí solo pone contabilidad y ahí nos quedamos con eso. Sí, le dio, ¿verdad? Formato de número, contabilidad. Sí. Hoy sí. Sí, gracias. Perfecto. Vale, vamos a ver. Necesito ver que alguien que me cree esto, pero que me lo haga aquí. ¿A quién le puedo dar el control de ustedes? ¿Quién lo puede hacer? No, yo creo que de hacerlo pueden hacer todo, pero ¿quién quiere hacerlo? Es que, Priscila dice, profe, Priscila sí, quiere participar. Es que no sé cómo creo que lo voy a hacer rifado, porque como todos se pelean, todos a la vez, no sé a quién dárselo. Vaya, Priscila, usted, ¿se anima, Priscila? Ya está. Mire, profe, siendo sincera, tuve que hacer una evaluación y me salí, pues, y vamos a empezar y acabo de regresar. Ah, está bueno, Priscila, no se preocupe. No vaya a hacer que haga aquí el oso. Que me termine formateando la máquina. Vale, vamos a ver. Dinora, ¿usted, Dinora? Ya me fue esta, Dinora. Profe, yo he entendido poquito. ¿Y por qué, pues, Dinora? Vaya, sí, yo Ale. También puedo hacer el oso. Sí, mejor Ale. Si todos se andan tirando ahorita la pelota, al final me van a decir que lo haga yo. Vaya, Ale. ¿Cuál vamos a hacer, ¿Cuál profe? Yo le ayudo, profe. Vaya, vaya, ahí está. ¡Cuál, ay, profe! Ahí, yo tengo gripe. Nos eso, la va a primo. Pasar. Nos la va a pasar. Eso. ¿Cuál vamos a hacer, profe? Esta, la de la que ustedes ya acaban de hacer, la que acaban ustedes de estar trabajando. Aquí, ay, la cantidad de ventas realizadas. Okay. Sí, sí. Cantidad sí, de ventas realizadas. Sí. Espérenme, pues, espérenme. Si quiere... espérenme, le voy a dar el control. Me avisa cuando le salga ahí. Vamos a yo ver. Creo que... permítame, todavía no, que lo ando buscando, ¿dónde está? Aquí está ya. Vaya, ahí está. Solo... si quiere comparto y lo hago desde mi tabla yo acá. O lo guío, ¿cómo hacemos ahí? No, tiene... ahí ya tiene el control. Ahorita ya tiene el control de mi equipo. Ay, con... no, pero aquí sí me perdí, bro. Va, pero está viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad? Sí. Vale, ahí está. Vale, entonces, creo que solo selecciono acá, porque apenas la puedo ver, fíjese, espérame. Es que le está tapando lo de ahí. Zoom, me imagino. Ahí voy, vale. No puede. Si quiere mejor lo guío y usted es mi conductor. Vale, pues espérame, pero le voy a quitar el control primero. Ajá. Vale, ok, ya. Ya está libre. Vale, seleccionamos la tabla. Ok. Nos vamos a insertar. Ok. De ahí le vamos a dar en tabla dinámica. De ahí le damos a aceptar porque ya me seleccionó la tabla. Ok, solo lo vamos a poner a aceptar. Lo voy a pasar para acá, ¿verdad? Para que todo vaya de este lado. Exacto. Y de ahí okay, el que íbamos a hacer me dijo venta por sucursal era, ¿verdad? Vamos a ver. Venta por departamento. Ventas por departamento. Vale. Entonces nos vamos a ir y vamos a poner en valores, vamos a poner el departamento. Aquí voy a poner el departamento. Ajá. Ahí, así. No, del otro lado, perdón. En filas, departamento. Ah, y ahí okay. En valores vamos a poner las ventas. Ok. Ahí sí, ¿verdad? Y sí. Ahí está. Y ese es el que ahora, sale, ¿verdad? Ponerle... ese es el valor. Ajá. Dígame. Ahora, para ponerle el valor del dólar, le vamos a dar clic derecho encima del número. Ok. De ahí nos vamos a formato del número. Ok. De ahí seleccionamos moneda.
Okay. Le damos a aceptar. Aceptar. Y ahí tenemos ya. Y ya está ahí. Ahora, si le Perfecto. quiero poner el diseño, la selecciono. Ah, me muy voy arriba a bien. diseño. Excelente. Ahí puedo Vamos a seleccionar del buscar. diseño que más me guste. El Okay. moradito me gusta a mí, entonces puedo Moradito, seleccionar el vaya. moradito. Para Ah, irnos ahí ya está. ambientando para la Semana Santa del otro año. Eso, Cuando y ahí está ya. Excelente, muy bien, Gualberto. Ahí estamos, ¿ve? Ahí tenemos ya aplicado eso. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre el formato de moneda y el formato de contabilidad? La rebeldía de Wally, porque usted había dicho contabilidad y le puso moneda. Es Después que Wally se va a inventar uno y va a poner formato dinero. pues mire, hoy le están reclamando a usted, fíjese que ellas no quisieron participar y le están reclamando. Así son los ¿Qué celos, profes. Son los va a celos. quedar? Ajá, pero vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre esos dos formatos, entre contabilidad y moneda? Yo solo he visto que el signo cambia. Cuando es contabilidad, el signo se alinea y cuando es moneda, se pone justo a la par del numerito. Pero Eso es es en realidad. todo. Sí, eso es todo. Lo que pasa es que en el formato de moneda, el signo de la moneda como tal siempre va a ser justo antes del número, del valor que lleva. En cambio, cuando es contabilidad, siempre va a alinear el signo, perdón, a la izquierda. Esa es una. Y la otra es que, por ejemplo, para el formato, si usted quiere poner los saldos negativos se los va a, ¿cómo se llama? Lo puede poner en rojo, en signo menor y menos y todo eso. En contabilidad, no tiene dentro de las opciones que están ahí, no le da esa, solo en moneda se lo aplica. Si nos vamos acá y le decimos formato de número, es lo que me estaba diciendo ahí Wally, aquí está, ¿ve? Ahí lo tengo. En contabilidad no, solo me pone el signo de la moneda y los decimales. De hecho, ahorita vamos a utilizar también el signo de ¿cómo se llama ese? Del menos. La otra manera, cuando les aparece un signo o un valor negativo, es cuando les aparece entre paréntesis. Esa es la otra forma como les tiene. Ok, vaya ahí Entonces es llevando. mejor manejar moneda. No, no necesariamente. Lo que sucede es que por dejarlo ya bien ordenado, por decirle así ordenado, la mayoría lo utiliza con formato de contabilidad. Pero otros se acostumbran a ponerlo en formato de moneda. Es lo mismo, sí. Solo único que le digo es eso, ¿verdad? Que usted para ponerle el signo, que a veces quiere que se vea el colorcito rojo, entonces le pone en moneda, que es más Moneda. práctico hacerlo, más práctico, ¿verdad? Quiero ver qué otra cosa tienen ahí de problema con eso. No, pues que es lo mismo, ahí lo mismo, los decimales vienen siendo lo mismo, solo son dos decimales los que tienen por defecto. Eso, solamente eso. Ah, y cuando es un valor negativo, porque muchos de ustedes me imagino que ya les ha pasado que cuando tienen un valor negativo les aparece entre paréntesis, sobre todo los que tienen el separador de argumentos, ese es el punto y coma, les aparece entre paréntesis los saldos negativos. Ahorita ya vamos a hacer un ejercicio de eso para que lo vean. Ok, entonces estos dos ya están también, ¿verdad? Vamos a aplicar este. Vamos a marcar aquí que ya estuvo esto. Ok, productos por sucursales. Vamos a ver cuántos productos hay por sucursales. Ya lo hicieron ustedes ese. Siete hay. Siete. Ok, vamos a ver acá. En total, ¿verdad? Esto lo vamos a pasar para acá. Y decimos que productos, ¿dónde están productos? Productos, productos, productos. Y lo ponemos acá a las sucursales. Pues me parecen 150 productos. A mí también me No, yo parece ese, profe, decía que acaba de tener usted. Ajá. Es que me No, yo imagino que se decía refería producto por cada. así, ¿verdad? A esto. ¿O No, dónde? yo decía, por ejemplo, que Ah, cada ya, me entendí. sucursal tiene camisas, Eso, ¿verdad? pantalones, entonces son siete productos los que más. Ajá. Sí. Me está confundiendo, compañera, por favor. Pero el total sí es 150. Entonces, ahí es donde vemos nosotros la forma de cómo se va aplicando esto, ¿eh? Que aquí estamos viendo. Si fuera por ¿cómo se llama? Por, ¿qué?
Lo, no, cargo no, departamento vamos a poner, departamento, ahí vamos a poner que ahí están los valores que tenemos de productos en cada uno de ellos. Hay otra manera que también, y ahorita metiéndonos más a la parte de hacer cálculos, por ejemplo, podemos nosotros decirle, queremos ver acá cómo podemos esto agrupar por meses, vamos a ver. Digamos, si nosotros tenemos esto, lo voy a hacer en esta misma hoja. Tenemos los meses acá, voy a poner, o pongamos acá, voy a quitar, voy a retirar el producto de acá y voy a poner los meses aquí. Ok, y bueno, puedo dejar aquí nada más las ventas para tenerlo así. Entonces ahí tenemos esta parte donde tenemos el total de las ventas por cada uno de los meses. Vamos otra vez nuevamente, menú contextual, formato, voy a poner contabilidad y ahí queda eso. Entonces, este así en chiquito para que se comprenda bien. Nosotros podemos también agrupar y en algún momento, imagínense que ustedes fueran, aquí solo tenemos lo de un año, por decirle algo, pero ustedes fueran 5 o 10 años los que están manejando. Entonces, ustedes quieren tenerlo agrupado, o sea, no quieren verlo todo. No sé si ustedes han trabajado con, ¿cómo se llama esto? Con, uy, se me ha ido el nombre. Bueno, la consolidación de datos sí ya lo han hecho, pero se me ha ido el nombre. ¿Dónde está? No. Ya está, el nombre se me olvidó. Ah, esto. No. Escenarios. ¿Escenarios han trabajado con ustedes en escenarios? ¿Alguien de ustedes? No, profe. No, no han no. trabajado con escenarios. Vaya, cuando se trabaja, pero es más o menos, la consolidación sí, ya se acuerdan que la trabajamos, ¿verdad? Bueno, con la consolidación, tal vez ustedes, esquemas sí han trabajado. ¿Alguien ha trabajado esquemas? No. Es que los esquemas viene siendo casi algo similar a esto que les voy a explicar, pero si no han trabajado con esquemas, bueno, se los explico acá. Cuando usted trabaja en una consolidación, puede trabajar bajo esquemas. Los esquemas es como más o menos lo que, como una agrupación. Del consolidado que usted pueda tener de datos, viene usted a tener una agrupación de todos ellos. Entonces, en el caso de esto, de una tabla, también puede hacer una agrupación. Entonces, digamos, usted dice, yo no quiero acá, en este caso, no quiero tenerlos todos los meses así, sino que yo los quiero tener por trimestre, pero yo los quiero tener agrupados todos. Entonces, viene usted y selecciona los meses que son los que van a aplicarse, le dan el menú contextual, y le dice acá que lo quiere agrupar y le va a aparecer eso. Entonces tenemos grupo 1, enero, febrero, marzo. Ya usted puede acá, aquí contraer todo eso. Y de ahí los demás le va a aparecer el mes como encabezado y le va a aparecer el mes también aquí abajo. Entonces venimos nosotros y dice, ok, entonces voy a agrupar acá abril, mayo, junio, un menú contextual, le decimos agrupar. Y ahí tenemos esto. Es como cuando ustedes trabajan o han trabajado con formas y figuras y quieren agruparlos, algo similar. Y ahí le va poniendo, ¿verdad? Después de julio, agosto, septiembre, venimos, lo agrupamos. Y por último también tenemos, sería el último trimestre, que serían todos estos. Menú contextual, agrupar. Y ahí tenemos. Entonces, ya teniendo esto, usted dice, bueno, este le voy a llamar trimestre. Trimestre 1. A este tendríamos trimestre 1. A este le ponemos trimestre 2. A este le vamos a poner trimestre 3. Y el otro trimestre 4. Entonces ahí tenemos ya agrupado. Ya ustedes saben de que dentro de cada uno de estos trimestres usted tiene los meses de cada uno de ellos. Entonces aquí los tiene ya agrupados, tiene el total. Y si usted quiere ver más específicamente cada uno de los meses, entonces usted solo viene y expande cada uno de los grupos que usted tiene.
Esto es algo similar a lo que les decía, lo que se llaman esquemas, que es otra función que se tiene dentro de Excel cuando trabaja en la consolidación de datos. Entonces puede hacer esquemas, que es algo más o menos similar. Es una agrupación de datos como lo que estamos viendo acá. Entonces, en el caso de las tablas dinámicas sí tenemos esa opción para poder hacerlo. Pero no solamente eso, sino que lo podemos hacer también por número. Vamos a ver, voy a hacer otra acá. Me voy a insertar otra tabla, pero le voy a decir ahora que en la misma hoja, solo te la voy a decir aquí abajo. Vale. Y ahí tengo esta. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, vamos a ver los sueldos y vamos a poner el código. Vale. En el caso del código, como son bastantes, ¿verdad? Vamos a ver, son 150. Entonces, también, este solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Y no 150, ¿cómo se llama? Campo aquí no es nada, ¿verdad? Registros no es nada para lo que pudieron tener. Pero usted dice, bueno, yo quiero aquí también agruparlo, pero yo no lo quiero tener acá uno por uno, no quiero que me lleve ese correlativo de uno en uno. Entonces, viene usted y dice, acá vamos a hacer menú contextual, lo voy a agrupar, pero este como es un valor numérico, usted puede decirle, ¿desde dónde hasta dónde? Y en grupos de cuánto lo quiere. Entonces ahí por defecto vienen en 10. Y si ya me reconoce que son 150 registros los que están, le doy a aceptar. Y entonces aquí ya le va a agrupar. Son las dos maneras como podemos nosotros agrupar también. La primera que es en base a campos numéricos. Y la otra que ya es directamente con campos numéricos que podemos hacer esto. Y ahí lo demás ya es cuestión de solamente el formato que usted le va dando a cada uno de ellos. Y ahí tenemos. ¿Sí? Si se me quedaron, me dicen para repetir. Profe, yo lo que no capté es cómo lo segmenta. Por ejemplo, ahí puso del 1 al 10, del 11 al 20. ¿Cómo lo logra segmentar ahí? Vaya, por ejemplo, le voy a decir aquí desagrupar para que vuelva otra vez a lo mismo. Usted lo tiene así ahorita, ¿verdad? Ajá. Ok. Sobre cualquier valor que está de la etiqueta de filas, menú contextual, y le da agrupar. Ya aquí es donde le aparece comenzar en y le aparece 1. Y después terminar en y ahí le dice por. El por es el que usted define de cuánto en cuánto. Ya puedo ponerle acá que sea de 20 en 20 o de 25 en 25. Le doy a aceptar y ahí me lo va a agrupar. Súper, súper. Muchas gracias, profe. Uh-huh. Aquí, que solo son 150 registros, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Tuviéramos más, entonces usted ya define ahí cómo quiere hacer la agrupación. No, joder. Joana, ¿cómo vamos? Ale está llorando. Te permito otra vez, profe. Ale. ¿Cómo que otra vez, profe? Ah, sí, es cierto. Sí, me contó que había estado enferma. ¿Verdad? Cayó, ¿verdad? Que no estaba enferma. ¿Cómo no? Pero era del estómago. Cayó. Ah, yo le entendí. Y aquí no vino a trabajar, fíjese. Verificación. Uy, Alexa. Era del estómago. Solita cayó. Pero bueno, ahí estamos. Vale, vamos ahí bien. Quiero ver, Alan, ¿cómo vamos? Bien, bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Vale, excelente, ahí estamos. Vamos a ver, hagamos otra más. Vamos a hacer ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, ya agrupamos ahí, por campo alfanumérico y campo numérico. Vamos a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer nosotros acá? Digamos que en esta tabla usted ya tiene todo definido y acuérdense que como no necesitamos tener ahí la tabla, o sea, la tabla de datos como tal. La tabla de datos puede estar, no puede estar, podemos eliminarla, podemos cerrarla, una vez sí ya hayamos hecho o hayamos creado la tabla dinámica. Entonces, ahí sí podemos hacer eso. Entonces, vamos a hacer una nueva. Vamos a ver, no sé cuántas llevan ustedes. Yo aquí llevo 6. Creo que ustedes llevan una o dos más, si no me equivoco. Que me quedé yo con 2. O con 1. Voy a pasar a la hoja 7. Voy a pasar para acá. Ok. Entonces aquí vamos a poner, veamos. Pongámosle las ventas.
Ventas en el cuadrante de la sumatoria de valores y vamos a poner acá los a poner las sucursales en el campo de las filas y vamos a poner los meses en las columnas. Vaya, para que nos quede algo así más o menos. Aquí como me lleva más espacio, porque son los 12 meses, entonces vamos a hacerlo así, vamos a hacer un poquitito más acá angosto este. Vamos a aplicar el formato de la manera como a usted le sea más fácil. Vaya, ahí apliqué el formato. Voy a poner un diseño también. Ok. Vaya, digamos que ustedes tienen eso ahí. Y dicen, bueno, ya tengo la tabla. Como no tengo la tabla original, no tengo la tabla de la tabla base de donde comienza o donde se originó todo. Pero yo necesito saber acá o hacer una operación que me permita sacar o obtener la diferencia que hay entre la venta de un mes, entre un mes y otro. Entonces, vamos a trabajar acá con la tabla, con lo que ya tenemos acá, y le vamos a decir que queremos sacar esa diferencia de ventas entre los meses. Entonces, primero nos vamos a posicionar, solo avísenme si todos lo tienen así. Los valores deberían de ser lo mismo. Miren, hay otra cosa también aquí, porque a ustedes les debería de aparecer eso así, ¿verdad? Como yo lo tengo ahí. Y hay valores que están vacíos, ¿verdad? O mejor dicho, hay celdas que están vacías, perdón. ¿Sí? Va, entonces acá, cuando ustedes se van, bueno, para que no aparezcan eso, si ustedes quieren que aparezca cero, entonces le damos menú contextual sobre la tabla, nos vamos a opciones de la tabla dinámica y aquí le vamos a poner para celdas vacías, mostrar que queremos que muestre, podemos decirle que me aparezca cero. Y ahí, como está en un formato de contabilidad, entonces me va a poner un guión medio. Eso ya lo han visto ustedes, ¿verdad? Que cuando se pone un formato de contabilidad y hay un valor cero, no aparece cero como tal, sino que aparece un guión medio. Y eso nos indica que está null, que hay cero ahí, que no hay nada. Vale, ya teniendo esto, entonces vamos a aplicar para poder hacer lo de la diferencia. Vamos a posicionarnos acá nuevamente en las ventas. Primero vamos a tener que volver a poner el campo de ventas, lo vamos a llevar hasta valores nuevamente. Y nos debería de aparecer esto, ¿ves? Suma de ventas y ahora suma de ventas 2. Tenemos enero, después está febrero, que era lo que teníamos. Igual no tiene el formato de contabilidad, ¿ves? Entonces lo aplicamos de una sola vez. Y ahí tenemos. Y solo para ver que vamos a seleccionar los campos que son los originales, o sea, los primeros que pusimos, vamos a ponerle aquí algún color. Un color. Vamos a ver ahí el color que se vea. Okay. Esos son los campos, los primeros que pusimos de la suma de las ventas que están ahí. Ya los otros son los que aparecieron después que los colocamos. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Vamos entonces ahora a irnos acá en la parte de los cuadrantes de la suma de los valores, no el primero, sino que el segundo que colocamos. Nos vamos a ir acá y le vamos a decir configuración de campo de valor, es como que fuéramos a ponerle ahí el formato que ya habíamos hecho. Pero nos vamos a pasar acá donde dice mostrar valores como. Y en eso vamos a venir a buscar o a seleccionar la diferencia de. Entonces buscamos donde dice diferencia de. El campo base, ¿cuál va a ser? En este caso vamos a poner el mes. Y en el siguiente, en el elemento, le vamos a dar anterior. Le damos a aceptar y tiene que aparecernos eso, justo esos valores. En el caso de esta, si ustedes ven, esta es la primera, está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque
no hay ninguna comparación del mes anterior que tenemos acá como primero, que es enero. Entonces, no tenemos ningún valor. En cambio, este, el de febrero, con respecto a enero, sí. Ahí sí hay una diferencia, ¿ve? De hecho, debería de aparecerles a ustedes con un saldo negativo, o bien con el signo menos, o bien en rojo, o bien entre paréntesis. Cualquiera de esas formas, que es lo que acabamos de estar hablando, tendría que darles. Si eso les aparece así, es porque es un saldo negativo. Vamos a ver, le vamos a poner que esto va a ser igual a la suma que se tuvo acá. Vamos a hacerlo así por separado, esto menos lo que tenemos acá, y ahí están, ¿ve? Los menos 118 que tenemos ahí. Y lo que les decía acá, aquí podemos poner el formato de moneda y aquí sí le podemos decir, mire, lo quiero en color rojo y que sea con signo menos. Ahí está, son los 118 que tenemos ahí. Esa es la venta que tiene o la diferencia que hubo entre el mes anterior y el mes que estamos viendo, en este caso febrero. Febrero contra enero. Quiere decir que enero vendió más que febrero. Igual va a ser con nosotros, ¿ve? Como les digo, todas estas aparecen cero porque no hay nada, no hay ninguna referencia a un mes anterior. Esta sí lo tiene, por eso es así. ¿Ve? Aquí en este caso les aparece en positivo porque aquí fueron más, ¿verdad? Aquí estamos, vamos a tomar la de esta. Esto va a ser, pongámosle así, haciéndolo a piecito, a esto menos la venta de febrero, y ahí están los 556 que corresponden a este valor de acá, que no es un saldo negativo, sino que es un saldo positivo. Vamos a verlo, podemos ver si aplicamos a este el formato. Vamos a irnos al formato de número, le vamos a poner moneda, pongámosle que sea en rojo. Vaya, ahí están todos los valores que son negativos, ahí lo tenemos ya. ¿Les dio a ustedes también así? ¿O se me quedaron en algún lugar? Puede repetir desde la suma de ventas 2. Desde la suma de ventas 2, pero cuando le apliqué, Johanna, todo o desde dónde? No, o Desde sea, que me me quedé aparecieron como... todos. ¿Mande? Desde que me aparecieron todos, todas los valores esos. Los valores esos. Estos, No, me quedé, estos. digamos, Sí. hasta la tablita. Hasta la Ajá. tabla blanco con rosa, negro con rosado, por ejemplo. Esta De que está ahí acá. las... Correcto, hasta Vaya. ahí. O sea, usted sí lo tiene así como está ahorita. No, no tengo No. ahorita las ventas 2, Vaya, las espéreme, pues columnas. entonces lo voy a quitar. Lo quito. Vaya, solo me dice si usted lo tiene así como lo tengo ahorita yo. Tengo... Déjeme ver. Tendría que estar nada más desde enero hasta diciembre. Es lo único. La Sí, original. así. O sea, sí, ¿verdad? Vale, ok. Perfecto. Vámonos entonces, posiciónese. Bueno, primero posiciones en la tabla para que nos aparezcan todos los campos. Y usted va a tener Sí. también aquí en las columnas mes, en la fila sucursal y en la sumatoria de valores, suma de venta, ¿verdad? Correcto. Vale, entonces tome nuevamente el campo de ventas y lo trae acá a la sumatoria de valores. Cuando lo ponga ahí, entonces le va a aparecer estos valores aquí. Van a ser los mismos, solo que no tienen formato, ¿verdad? Pero son los mismos Correcto. valores. Vale. Ah, el mismo. Vale, para diferenciar, solo seleccione la primera, el que es enero, y a este pongámosle cualquier color, aquí un color diferente, ¿verdad? Solo para que veamos la diferencia. Este amarillo, amarillo chiltota, no, este, vale. Ahí está. Estos son los valores originales, los primeros que pusimos. Y estos son nosotros. Entonces, para que aparezcan igual, en un contextual, formato de número, nos vamos a contabilidad y aplicar el formato. De hecho, no. Pongámosle a este en formato de moneda para que sí lo veamos. Vamos a poner formato de número, le ponemos acá moneda y escojamos este que me aparezca con el signo negativo y en rojo. Vaya, para que nos aparezca así. Ahorita no nos va a aparecer ninguno porque todos son valores positivos que tenemos, ¿verdad? Hasta ahí sí lo llevo. Vale. Ok, ahora entonces nuevamente vamos a buscar los campos y acá, lo podemos hacer desde acá y desde allá también, lo vamos a hacer ahorita de acá.
sumatorio de valores, configuración campo de valor, y se va a pasar acá a la pestaña que dice mostrar valores como, y aparece esto que está aquí. En el caso de mostrar valores como, nos vamos a ir hasta donde dice diferencia de. ¿Qué se me hizo? Aquí está diferencia de. Y en el cuadro de acá, las opciones de la izquierda, vamos a buscar mes. Y en el otro, donde dice el elemento base, le vamos a decir anterior, porque lo que queremos es saber la diferencia de los meses en base al mes anterior. Y le damos aceptar. Ahí. Y hoy sí, debería aparecerle justo así, hasta en rojo y en menos, con el signo negativo. Se me trabó. Fue mucho. No, presionó sobre una celda y no me reacciona. Ahí se quedó dando, pensando la máquina. Yo solo tengo un problema y es que no me aparecen los meses en orden. ¿No les aparecen los meses en qué, Priscila? A mí no me aparecen los meses en orden. No le aparecen en orden. Ah, ve, eso era la otra que íbamos a no. ver. Ve, y ya no me acordó Félix. Ahí iba, quería que... Bueno, ya lo vamos a ver. Félix, mañana... Ajá, me quedé. Félix. Me quedé sí, en mostrar pero, valores. Lo del orden que usted me había pedido. Se quedó en orden. Me parece. Y yo no sé, pero Priscila, ¿por qué? Ah, Priscila, usted tiene su office en inglés, ¿verdad? Sí, creo. Uh-huh. Pero ya puse una lista de los nombres de los meses en español. Igual, y no se lo está dando. No. Pero es por lo mismo que eso es lo que les quería explicar. Mañana se lo voy a explicar, porque okay. Debería de haberlo visto, pero posiblemente está tomando el que ya viene por defecto, por eso no lo ve. Y entonces ahí sí hay que aplicárselo. Ah, pero es la única okay, forma como lo podemos hacer. Vaya, guárdenos hasta donde han llegado ahorita y lo que vamos a hacer es que mañana vamos a continuar. Ahí para donde se me han quedado. Feliz tarde a todos. Gracias igualmente, profe. Bueno, cuídense. Adiós, profe. Gracias. Aprovecho con el cafecito de más tarde. Ya vamos. Estamos aquí. Excelente. Dios, Priscila.